Amigos, vamos a preparar una deliciosa receta, una sopa Sichuan, es una sopa de origen oriental y los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: pimienta negra, sal, fondo de res, azúcar, salsa soya, cebollines, fideos orientales, cilantro, ajo, jengibre, carne de hueso de yugo, tomates, pak choi y por supuesto sal más de sanísimo. Yo voy a dar inicio a esta deliciosa sopa. Tengo aquí un fondo natural de res que lo hice con hueso de yugo. Lo tuve durante 2 horas, después boté el hueso y me quedé acá, vea, del hueso de yugo que lo vamos a utilizar. Yo voy a poner mi fondo a hervir. Entre más natural mejor. Vamos a poner esto por acá. Vamos a esperar un momentito a que hierva, pero antes de que empiece a hervir voy a empezar a agregar algunos ingredientes que le van a dar un sabor más que espectacular. Quiero ver, por aquí tengo mi cuchara. Vamos a poner jengibre rallado, jengibre natural ahí que lo pasamos por el rallador. Esto le va a dar el toque oriental. Ajo picado, porque el fondo solo lo hicimos con el hueso de yugo, sal, cebolla y todas esas cosas ahí, después lo colamos y sacamos la carne. Vamos a agregarle azúcar morena, que esto le va a dar el toque agridulce. Vamos a agregar nuestra salsa de soya, perdón. Vamos a agregar nuestros tomates que los he cortado en gajos, ok. Todo esto le va a ir dando sabores a mi sopa Sichuan. Vamos a agregar los cebollines que le van a dar buen aspecto también. Y voy a agregar también los trozos, repito, estos son los pedazos de carne del hueso de yugo que ya les quité el hueso y vamos a ponerlos ahí, ¿verdad? Ok, en lo que esto llega a un hervor, yo voy a cortar mi pak choi y a picar mi cilantro. Vamos a sacar acá nuestra cuchara, vamos a taparlo y nos vamos a concentrar en nuestro pak choi. El pak choi es conocido también, a ver, cámara 2, ¿sí? Un acercamiento, es conocido también como lechuga de Pekín. Esto es un súper rico y lo único que voy a hacer, voy a partirlas así por mitad, ok, todo, verdad. Ya hace casi un año yo hice algunas recetas orientales utilizando pak choi, así que si no se acuerda vaya rápidamente a YouTube y búsquelas, ok. Bueno, voy a picar mi cilantro también y lo voy a tener ya listo. Necesito que llegue a un hervor mi sopa para poderle añadir los fideos orientales, ¿verdad? La cantidad de fideos orientales depende de su gusto, sin embargo, no necesita tanto, ¿ok? No la convierta en una sopa de esas que son puros fideos, ¿verdad? Un saludo cariñoso a Emily Hernández, Osiris Melado, ¿verdad? Melado, sí. Ivette Moreno y Mari Carmen Gavidia, gracias amigas por estar siempre pendientes de nosotros. ¡Ah, Machado! ¡Oh, chica, pues qué bárbaro! No alcanzo a leer desde aquí, pues, si ya estoy viejo, ¿verdad? Bueno, un saludo cariñoso y gracias por estar pendientes de nosotros. Bueno, ya está hirviendo mi sopa. Vamos a agregarle nuestros fideos orientales. Estos necesitan nada más un
unos 3 minutos de cocimiento. Ok, vamos a dejarlos ahí que se ablanden, ahí que se mezclen, se incorporen con los ingredientes. Mientras tanto yo voy a preparar mi mesa, pero antes vamos a agregar nuestros pak choi partidos por la mitad. Esto también necesita un par de minutos de cocimiento y ahí va. Vamos a incorporarlos acá y vamos a tapar. Vamos a quitar lo que no estamos utilizando y vamos a preparar aquí donde vamos a presentar nuestro plato. Vamos a mover nuestras almas acá, ok, y vamos a acercar esto. Esto necesita, como le digo, un par de minutitos. La gracia de esta sopa es que a cada persona le salga por lo menos una mitad del pak choi. Qué delicioso aroma aquí en nuestra sopa. Vamos a servirla. Ok. Como le dije, lo importante es que vaya por lo menos un medio pak choi en cada plato. Suficientes fideos. Trozos de tomate, el cebollín. Y trozos de carne, ¿verdad? Quiero ver, aquí hay un trozo de carne, tomate. Vamos a poner nuestro pak choi ahí. Quiero ver. ¡Oh! Quiero que se vea mi pak choi. Vamos a ponerlo aquí encima. Y así, esto es una entradita bien, bien, bien oriental. Vamos a llevarla a la... Ah, un momento. Vamos aquí a ponerle nuestras salmas. Riquísimas para disfrutar esta deliciosa sopa Sichuan. Acá, así vamos a presentarla. Y acá, aquí tenemos una deliciosa receta más, gracias a las almas de Sanísimo. Vamos a ponerle nuestro cilantro ahí. ¿Y qué más puede pedir un hombre? Bueno amigos, continuamos con nuestra segunda receta de este día. Vamos a preparar unas deliciosas chuletas con manzanas. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes: aceite de oliva, pimienta negra, sal, caldo de pollo, manzanas en rebanadas, mantequilla, cebollines, harina, tomillo, vinagre de manzana y chuletas de cerdo sin ahumar. Bueno amigos, vamos a dar inicio a nuestra deliciosa receta. Yo voy a poner un poco de aceite de oliva en ambas de mis sartenes. Voy andando como que se me quiere trabar la lengua, ¿ok? Vamos a poner primero nuestras chuletas para que se nos empiecen ahí a cocinar, ¿ok? Vamos a ponerlas ahí, por supuesto, con un poco de sal y pimienta cada una. Acá, molida gruesa me gusta a mí, si a usted le gusta finita, finita. Y en mi otra sartén voy a empezar a saltear mis cebollines, que yo he cortado aquí en juliana. Quiero ver... Esto lo vamos a poner por de este lado mejor, vea. Así no les tapa, vea muchachos. Ok. Vamos a poner pimienta negra aquí a nuestros cebollines. Vamos a poner una pizca de sal también. Ok. Aquí tengo un poquito de tomillo. Voy a picarlo finamente porque esto me va a ayudar a que mi platillo tenga un buen sabor la salsa, vea. Vamos a picarlo ahí finamente. Si no encuentra tomillo fresco, pues use tomillo seco en polvo. Sin embargo, si puede, póngalo fresco. Yo ya les he dado varias veces consejos de que vayan teniendo sus hierbas frescas, pues, ¿verdad? Voy a agregar mis manzanas y mi mantequilla. Che, pero ya le puso aceite. ¿Por qué mantequilla? La mantequilla no solo le va a dar un brillo muy apetitoso a la salsa, sino que también le da un
un montón de sabor, ¿verdad? Ok, vamos a mezclar esto bien. Vamos a agregarle otra pizquita de sal por las manzanas que acabamos de agregarle, ¿ok? Bueno, vamos a quitar lo que no estamos utilizando. Y para ganar un poco de tiempo, aquí estoy, vean esta cámara, vean. Para ganar un poco de tiempo, déjenme poner mi plato donde voy a servir y mi individual, ya para tenerlo listo. Les recuerdo, amigos, pueden mantener contacto con nosotros a través de Facebook en nuestra página 21 a la carta. También pueden mantener contacto con nosotros a través de correo electrónico 21alacarta@gmail.com. Y si no puede ver el programa en vivo, ingrese a YouTube, suscríbase a 21 a la carta video, así pegaditos en espacios, y día a día usted puede disfrutar de estas deliciosas recetas. Bueno, tenemos acá un poco de harina. Vamos a colocarlo acá en nuestro fondo de pollo o consomé de pollo, como usted quiera. Y vamos a mezclar esto acá bien. Acá así bonito como me está quedando. Vamos a agregar a nuestras manzanas y le vamos a añadir el toque de vinagre de vino. Y por supuesto, esto va a espesar un poquito por la harina y ya va a estar lista nuestra salsa. Voy a voltear mis chuletas acá, ya están quedando bastante doraditas, ricas, ricas. Vamos a darles un minutito. Aquí mi salsita ya está perfecta, solo que espese un poquitín más. Mientras tanto, vamos a quitar todos estos cacharros que no estamos utilizando. Vamos a limpiar un poco nuestra área de trabajo antes de emplatar. Solo necesitamos ahí que se nos cocine las chuletas y estamos listos. Un saludo cariñoso a Rox Martínez, María López, Lorena Cortés y Patti Echeverría. Gracias, amigas, por estar siempre pendientes de nuestro programa a través de Facebook, a través de YouTube, a través de correos electrónicos. Nos agrada que esté usted siempre pendiente de nosotros. Bueno, chuletas casi listas, vamos a chequearlas. Ok, están bien. Vamos a colocarlas en el plato. Acá. Vamos a colocarle un poco de nuestras manzanas con cebollín. Ahí nuestra salsita. ¿Y qué puedo decirle, amigo? Yo sé que usted va a disfrutar esta deliciosa receta porque es espectacular. ¿Ok? Vamos a colocar aquí un poco que se vea nuestra chuleta también. Vamos a ponerle un poco de nuestras manzanas al lado mejor. Acá. Vamos a limpiar, a embellecer nuestro plato. Porque hay que presentar las cosas bonitas, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho acerca de eso. Vamos a poner esto por acá, vamos a poner unos adornitos. Hoy vamos a poner este y este, que me gustan. Y amigos, aquí tenemos otra deliciosa receta más. Disfrútala, póngala en práctica. Yo sé que a su familia le va a gustar estas chuletas con manzanas, con salsa de manzanas.